Representantes de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela visitaron la Contraloría del municipio Cristóbal Rojas del Estado Bolivariano de Miranda para continuar con la presentación del Plan Piloto Primera Jornada Regional, que va dirigido a las oficinas de atención al ciudadano de las Contralorías Estadales y Municipales con el objetivo de unificar líneas de trabajo. Me siento complacido y privilegiado por esta primera visita en... Quizás en mucho tiempo es la primera vez que la Contraloría General se viene a esta Contraloría. Y bueno, por otro lado, también importante atender el área de los ciudadanos, porque es el proceso medulano dentro de después del control posterior. En sucesivas salas situacionales que nos han demostrado que hay que trabajar de la mano con el pueblo. Pues. Queremos manifestar que esta iniciativa bien aceptada por parte de todos los entes y órganos adscritos al Sistema Nacional de Control Fiscal en el establecimiento, en el tema de la unidad, unificación de criterios, en lo que es el acompañamiento de nuestro máximo órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal para el fortalecimiento de las oficinas en el tema de la participación ciudadana y en el acompañamiento que requieren nuestras comunidades, nuestras organizaciones sociales, como las comunas, consejos comunales y todas las organizaciones de base. Agradecida porque realmente todas las contralorías municipales hicieron presencia. Ha sido una lluvia increíble de información, un feedback. Bueno, que era lo que realmente esperábamos. Ya están haciéndose las dos mesas de trabajo en vista de la distancia de estas contralorías municipales, pues ejecutamos el día de hoy la primera y la segunda fase del plan piloto en este momento acá en el estado Miranda. Y bueno, lo que seguimos es sumando para, como dice el ciudadano Contralor General de la República, seguir avanzando en esta gestión. Agradecida de verdad el día de hoy. En función de esta actividad de parte de la Dirección de las Oficinas de Atención al Ciudadano, una actividad bastante fructífera, bastante fortalecedora, considerando que nos permite de alguna manera pues, vincular con todas las contralorías a nivel nacional. En este caso, actualmente las pilotos seleccionadas para este día y conocer las debilidades y las diferentes fortalezas que cada una de estas instituciones posee y pues agradecidos de que estas actividades sigan llegando no solo a nuestras contralorías sino a las que faltan y posiblemente pues también poseen muchas debilidades y estas van a ser grandes experiencias para el crecimiento no solo personal de cada uno de los funcionarios sino también profesional e institucional dentro de cada uno de estos municipios.